Hola, muy buenas. Otro día aquí en la taberna Sea Platero, de Mario Siliadora, haciendo otra recetita y seguimos con la línea del capón, ¿eh? Ya llevamos 5 recetitas y la de hoy, que sabe usted que estamos colaborando con la Universidad de Córdoba y con el IFAPA, están desarrollando la estrategia para poner en valor la gallina utreriana, la gallina de Utrera, para ver si se puede poner a la venta sus huevos, el capón que hacen con ellos, en fin. Y le estamos echando, pues, colaborando con ellos de lo que podemos. Estamos haciendo una receta que después la probamos y le damos nuestra opinión de cómo va cada cruce que hacen varios cruces de gallo Power Rock, de gallo Brahman, en fin, y saca aquí unos cruces para sacar el rendimiento a este producto, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una receta que va a ser capón y gallo al azafrán de La Mancha, de Nueva Sevilla de La Mancha, ¿eh? Este producto está riquísimo, está estupendo. El azafrán auténtico, ¿no? Este que viene, este no se puede tostar porque ya viene tostado, bien, ya viene tostado a una temperatura ideal que lo hacen ellos. Y está, tiene un color y un aroma espectacular, nada que ver con lo que hay en el mercado así un poco, ¿no? Hombre, no es nada como una denominación de origen, ¿no? Para que den marchamos de calidad a las cosas, ¿no? En fin, pues sin más, empezamos. Bueno, los ingredientes, el capón y el gallo, un poquito de azafrán, ya vemos las hebras que le vamos a poner, aceite de oliva virgen extra, en vino, montilla moriles, en fino, en este caso lo vamos a poner platino, un poquito de pimienta negra, un poquito de colorante normal, no de la vega normal, que no queremos darle demasiado sabor, una hojita de romero le vamos a poner, una ramita de romero, una hojita de laurel, 3 dientes de ajo, un trocito de puerro y una cebollita medianilla, ¿vale? Pues empezamos poniendo el aceite en la cazuela. Ahí vamos a ponerle una cantidad generosa. Estos capones observamos que no tienen mucha grasa, ¿eh? Una cosita así, va a estar bien. No tienen demasiada grasa estos capones. Bueno, el Brahma tiene más grasita, tiene la de grasa un poquito más compacta, ¿no? En fin, bueno, vamos a ir picando los ajitos. Ahí. Así, un poquito picadito. Ahora le damos otra vueltecita. Ahí. Vamos a ponerlo todo bien picadito, ¿vale? Ahí. Ahora le damos varias vueltas. Para que no quede bien picado. Le voy a dar un poquito de fuerza. Para que coja temperatura. Si quiere, sí. Viendo. Ahí, bien. Va a empezar también así. Trabajo hermoso de Montalbán. Da un sabor y un aroma estupendo. Ahí. Así nos va a quedar. Bien picadito. Como siempre, frimo siempre el ajo. Doradito, ¿vale? No quede crudo. Si no queda crudo, después es muy agradable de comer. Bien. Esto por aquí, vale. La cebollita. Vamos a picarla así, finita. Cuanto más finita la hagamos ahora, pues ya más trabajo tenemos adelantado. Bien. Le picas después, así, finita. Así va a ser suficiente. Así va a ser suficiente. Para picar la finita, finita. Así nos queda muy finita, como la primera la hemos cortado. La tirita es muy fina, pues la otra queda muy fina. No despliego, cuidamos el ajo. No vayan de luz, se nos queme. Ahí, un poquito. Así,
así finito, como hemos dicho, y ahora finito. Bien, vamos a empezar ya a echar, que se nos... Lo dicho, se nos quema el ojo y volver a empezar. Ahí está. Ya no se nos quema porque ya la humedad que le va a dar la cebolla hace que el ajo no fría más, ya se quede tal cual. Por eso no se debe echar crudo, porque si no el ajo no se freiría nunca. Si se echa crudo con la cebolla, el ajo se queda crudo siempre. A mí particularmente no me gusta el sabor que le dé así, crudo. Vale. Esto bien picadito aquí. Fenómeno. Vamos a subir un poco la temperatura. Ahora que ya tenemos adelantadito esto. Ahí. Fantástico. Bien. Ahora, vamos a picar el puerro. Vamos a hacer bien piquete también. Un puerro muy hermoso que nos ha apañado aquí nuestro frutero en esta ocasión de aquí de la calle Marisoladora. Ahí es Jesús, que tiene una fruta y una verdura. Es una maravilla, ¿eh? No hay nada como el frutero del barrio, ¿eh? No hay nada como el frutero del barrio de la vida. Esto por aquí. Quitamos otro por aquí. Sí, bien picadito. Ahí. Bien. Y ahora, al contrario. Se queda picadito, picadito, ¿vale? Esto le va a dar a la salsa una gordura también especial. Se me olvidaba, no he mencionado, una cucharadita de harina, un par de cucharaditas de harina le vamos a poner para darle eso, para darle gordura a la salsa, nos quede una salsa ahí rica. Y a esto lo vamos a poner más volumen aquí, así, picadito, bastante puerro, le va a venir muy bien, muy bien, muy bien. Puerro una vez que cae se queda en nada, más o menos como la cebolla. Que pierde humedad, se queda muy poco. Aquí. Vale, picadito. Bueno, a ver cómo llamo esto. Se va fenómeno, así. Va, esto va fenómeno. Así que... La cebolla tiene más cochura, más fritura que el puerro, por eso se lo echamos un poquito antes para que lo sea completo antes. Le damos unos segunditos, ¿vale? Y ahora sí se lo metemos ya. Voy yo mientras por la harina para dejarla aquí paradita, ¿eh? Está bien doradito el puerrito y la cebolla. Ahí vamos a ir poniendo el pollo, perdón, eso lo tengo, el pollo en la cabeza, el capón y el gallo. Ahí el capón y el gallo, ahí una vueltecita. Ahí. Una vueltecita por aquí. Ahí. Se emprende un poquito en el sofrito. Ahí, ahí está. Ahí. Muy bien. Ahí. Bien. Pues le he dicho, le vamos a echar dos cucharaditas de harina, nosotros sin gluten, harina sin gluten, de esta de que nosotros hacemos el pan, la más Carrefour, un par de cucharaditas. Y ustedes después, harina normal, de esta de gallo, toda la vida, ¿vale? ¿Vale? Bien, le ponemos su vino. Ahí. Tenemos un minutillo el vino.
Y esto lo vamos a mojar, lo vamos a cubrir con caldo de haber hecho, de haber cocido los caparazones, ¿vale? Vamos a echar una verdurita, los caparazones, ¿ven? Ahí. Ya, el vino ya prácticamente se le ha ido. Vamos a poner una cucharadita de pimentón, así, no mucho, así, pimentita. Este romero y una hojita de laurel, ¿bien? Así, vámonos. Un pediquito de pimienta, de machacadita, 5 o 6 pimienta, ¿vale? Me va muy bien, la necesita esta. Y el aroma del azafrán se lo vamos a dar después al final. Eso ya es conveniente hacerlo unos minutitos antes, ¿vale? Voy a mojar un poquito. Los muslos, contramuslos. Un poquito, y ahora le pondremos un poquito más, ¿vale? Lo tengo ya caliente para que me tarde ahora menos. Ahí, eso es fenómeno. Voy a bajar un poco la temperatura. Ahí. Va a quedar de miedo. Un poquito más de agua en este caso de caldo. Si no tenemos el caldo, pues le echamos agua, ¿eh? Esto va a saltar bastante sustancia porque lo vamos a tener cociendo mínimo 50 minutos o una hora, ¿eh? Solo quizás una hora más que 50 minutos, pero vamos, eso ya lo vamos a ir viendo conforme vaya cociendo. Le vamos añadiendo agua o caldo conforme nos lo vaya pidiendo el guiso, ¿vale? Cuando se quede así, le vamos añadiendo un poquito más. Se queda un poquito más, le vamos añadiendo un poquito más, ¿vale? Tapadito, un poquito más. ¿Vale? Voy a quitarle un poquito a la olla, un poquito de aquí. La harina, que la queda fuera, que no se nos manche mucho la... ¿Vale? Su tapadita la vamos a poner y, pues así, despacito. Lo vamos a tener, pues, 50 minutos, una hora, lo vamos viendo, ¿vale? Venga. Bueno, pues esto ya está, vamos, divino de la muerte. Ya está tierno, tierno. Una hora y 10 minutos, ¿eh? Lleva cociendo. Vamos, si le damos 10 minutillos más, tampoco pasa nada. Pero yo creo que ya, hombre, ya... Yo creo que ya está tierno, ¿eh? Una hora y 10 minutos, ¿vale? Ahora, lo terminamos. Primero lo probamos de sal. Está soso. Un sabor muy rico. Un poquito más de sal. Ahí. ¿Vale? Ahora, azafrán hebra. Vamos a calcular que ahí tenemos para 6 raciones, 4 hebritas por cada uno. 1, 2... 3, 4, pues le vamos a poner todas estas hebritas, ¿vale? Ten todas estas y una más, que tiene bastante salsita, ¿vale? Esta cantidad de hebritas que le va a venir muy bien, porque para eso es el azafrán, ¿bien? ¿Eh? Justamente nos gusta mucho el azafrán, ¿vale? El azafrán este, de la mancha no hace falta tostarlo porque ya viene tostado, además le vendría mal tostarlo, ¿eh? Se puede majar en el mortero, o así entre dos papeles que no se peguen, papel este que no se pega, se le da así un poquito y se queda divino. Lo testan a un depende de la humedad que hay en el ambiente, en unos 80 grados y está divino, ¿vale? Si se hace polvo. Y esto siempre, porque al hervir los aromas se van perdiendo en la olla. Ahora, si esto se lo echamos 3 minutitos antes, pues se le queda todo el aroma, ¿vale? 3 o 4. Hay que calentarlo otra vez, ¿vale? Pues así se lo echamos. Polvito de azafrán, de verdad, ¿vale? Le vamos a deshacer un poquito de esta cuchara. Bien, ahora verás que va a quedar fenomenal. Ahí, un momentito,
Ahí está el vino. Ahora va a coger un poquito de color amarillito. Amarillo dorado, entre el pimentón que le hemos puesto. Y el azafrán. Bueno, vamos a poner unos muslitos en un plato para la foto. A ver qué veo por el platito, y lo ponemos ahora mismo. Vamos a poner una racioncita. De todos modos, los tendremos que probar todos. Pero voy a poner para la muestra, aquí. Voy a poner así, de vino. A ver, un mulito que esté gracioso. Ahí. Ahí está. Uy, de vino. Con su poquita de salsa. Voy a poner un poquito de salsa. Ahí. Y una salsera aparte para mojar, claro. Bien. Vale, vale. Vamos a poner a modo de decoración, de guarnición, pues una poquita de patata al lado. Y ahora pues solamente le voy a poner un poquito aquí. Y voy a poner unos pimientillos ahí al lado, ya cualquier cosita que me traiga por aquí para ponerle poco para la foto, ¿vale? Bueno, de todos modos ya me despido de ustedes, pues hasta la semana que viene. Ya les contaré cómo ha estado el capón, ¿eh? Los resultados que he dado y el gallo, ¿vale? Venga.